Every year there's a night when we celebrate the death, the ghosts and the ghouls, the demons and the rest. We are in disguise and be as different as we usually are. Yeah. Children going crazy, playing trick or treat. Everybody's freaking out on the street. Hace años se lleva hablando de un remake americano en imagen real de la película de Akira, un proyecto que parece destinado a no realizarse jamás. Pero dado el historial que tiene USA a la hora de rehacer a su gusto obras japonesas, casi que sería mejor que no. No hay más que ver lo que hicieron con Ghost in the Shell o peor, con Dragon Ball Evolution. ¿Qué tiene que ver esto con un especial de Halloween? Pues que hay otro buen ejemplo de lo mal que se puede llegar a adaptar una obra extranjera en USA, la película de Death Note de Netflix. Las malas adaptaciones también causan terror. Si el terror viene del miedo a lo desconocido, estas adaptaciones de mangas y animes deben ser terroríficas, porque no las reconoce ni la madre que las parió. Un aviso antes de empezar, de Death Note solo conozco el anime, no he leído el manga. Las comparaciones que voy a establecer aquí serán con la serie, que si no recuerdo mal eran de 30 episodios. Dicho esto, ¡vamos a empezar! Death Note nos contaba la historia de Light Yagami, un brillante alumno de instituto cuya vida da un vuelco cuando se encuentra un día un extraño cuaderno negro con más reglas que un partido de fútbol femenino. Pero poca broma con este libro, ya que con él se puede acabar con cualquier persona con solo escribir su nombre en él. Al poco de conseguir el cuaderno, Light recibe la visita de Ryuk, un Shinigami. Los Shinigamis son deidades de la muerte del folclore japonés y Ryuk le revela que el Death Note es suyo, que es una herramienta de los Shinigamis y que lo dejó caer a la tierra por aburrimiento. Al darse cuenta del poder del cuaderno, Light decide empezar a matar a todos los criminales, vagos, maleantes y gente de mal vivir en general para crear un mundo perfecto. Una utopía sin crimen de ningún tipo. Como ve que Light le está sacando partido al libro, a Ryuk solo le falta comprarse un cubo de palomitas para disfrutar del espectáculo que está a punto de empezar. Bajo el sobrenombre de Kira, Light comienza a llenar el libro de páginas y páginas de gente mala, masacrando para crear un mundo mejor. ¡Utopía a base de matanza! ¡Qué ideaca! Seguro que no se le había ocurrido a nadie antes. El hecho de que los criminales empiecen a caer como moscas a diestro y siniestro no pasa desapercibido a la policía. Se suelen dar cuenta de esas cosas, aunque a veces no lo parezca. Pronto, las principales agencias policiales del planeta empiezan a buscar a Kira, lo que acaba llamando la atención de L, un brillante a la par que excéntrico investigador privado, que se convierte en la principal némesis de Light. El enfrentamiento entre ambos se convierte en un juego del gato y del ratón en el que los papeles de cazador y presa no acaban de estar claros. Vale, como introducción a la obra original está bien, pero ¿la película es lo mismo? Sí, pero no. La película sigue más o menos la estructura del anime, con Light encontrando el cuaderno de muerte, lo prueba, ve que funciona y tiene la idea acá de usarlo para crear un mundo mejor. Eso de matar criminales sin un juicio previo no está muy bien visto por las autoridades y organiza una caza del hombre con el misterioso y excéntrico detective L a la cabeza. Hasta aquí todo parecería correcto, pero no es así, no del todo. Es Death Note, pero pasado por la batidora de Hollywood. A la hora de juzgarla, Death Note tiene dos criterios que en este caso voy a separar en dos partes. Primero la voy a juzgar brevemente como película sin tener en cuenta la obra original. Death Note sería una película sobre un adolescente que recibe el poder absoluto sobre la vida y la muerte y cómo todo se le va de las manos. Hay algunas ideas que podrían ser interesantes, como el hecho de que al final cualquiera puede sentir la tentación de saltarse la ley para hacer justicia o lo que esa persona considere que es justicia. Con la excepción de L, los personajes principales no son muy interesantes y tira tanto de tópicos que la trama se hace extremadamente previsible. Dejando esto atrás, comencemos con las odiosas comparaciones con el anime. La acción se mueve de Japón a Estados Unidos, concretamente a Seattle, por lo que Light Yagami se convierte en Light Turner. Pero al contrario que su versión japonesa, ya no es un brillante y popular alumno de instituto que saca buenas notas, es delegado de la clase, todo un atleta y admirado por sus compañeros. No. No, padre. Es el paria del instituto, el chaval problemático enamorado en secreto de una de las chicas populares. El chaval al que no le persiguen los abusones, pero que se enfrenta a ellos cuando acosan a otros alumnos. El chaval que es un outsider de la vida, pero también brillante y muy inteligente. Sigo describiendo a Light, por cierto, por si alguno pensaba que estaba hablando de Peter Parker en Amazing Spider-Man. Tal y como lo describo, no me extrañaría que alguien los confundiera. Los cambios son inevitables en las adaptaciones y no tienen por qué ser malos.
pueden usarse para sorprender a los conocedores del material original y, en algunos casos, incluso arreglan fallos o detalles que no acababan de estar bien. Pero ese no es el caso, todos los cambios no enriquecen la nueva versión, si acaso la empobrecen. La versión japonesa original era, en esencia, el enfrentamiento entre una brillante mente criminal y el no menos brillante detective que le persigue. Es Holmes contra Moriarty, solo que en este caso veíamos el duelo de intelectos desde el punto de vista del criminal, que en este caso era Light. El Death Note y los Shinigami al final era algo secundario, una nota de color y de originalidad. La rivalidad entre L y Light es lo que hacía interesante la historia. De hecho, el propio Light era un personaje interesante, era un villano con una idea que en un primer momento podía parecer noble, como es eliminar el crimen del planeta, pero que usaba métodos cada vez más extremos y se le acababa yendo completamente la olla. No tenía ningún inconveniente manipular a todos los que le rodeaban, era inteligente, carismático, tenía un objetivo muy claro y actuaba con total frialdad la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en la nueva versión tenemos esto. Todas las virtudes que tenía Light en la versión japonesa las quitan de un plumazo en la versión americana. Es inteligente a ratos, no tiene carisma de ningún tipo y no es un manipulador. De hecho, es al contrario, es manipulado por prácticamente todo el mundo. Solo le falta que alguien le mee en la cara y resignarse. Entiendo que los guionistas querían hacer una versión de Light más realista. Pero no veo por qué. ¿A alguien le preocupaba si era realista el Sherlock Holmes de la BBC? ¿O el de Guy Ritchie? ¿Y de verdad alguien se iba a fijar en eso en una historia con un cuaderno santillana que defenestra gente? No sé, pero de lo que sí ha podido fijarse cualquier fan de Death Note es en todos los esfuerzos por parte de los guionistas en blanquear al personaje de Light en la versión de Netflix. Siempre encuentran alguna justificación para los crímenes que comete el joven señor Turner. Decide probar el cuaderno con el abusón del centro, un tipo odioso, pero no necesariamente merecedor de la pena capital, y menos con una escalera de color. No, es que le había hecho creer Ryuk que era un sueño y que no iba a pasar nada. El segundo al que liquida, no, es que era el tipo que mató a su madre y se escapó sin que le metieran en la cárcel, pero es totalmente culpable. Todos a los que liquida después, no, es que se estaba dejando llevar por la novia. Pobrecito, que es su gran amor que la conoce de mirarla de lejos en la pista. El supuesto tío brillante al que todo el mundo le toma por el pito del sereno. Eso tiene un nombre. ¡Pelele! ¡Sin sangre! Decir que este Light es una sombra del original es insultarle a la pobre sombra. Light Yagami tenía la vida perfecta. Una familia que le quería y le apoyaba, el respeto de sus compañeros y un brillante futuro por delante. No había nadie que le empujara a ser el Punisher de letras. No hay ningún hecho traumático, no hay un motivo más que el de sus propias convicciones y su propia voluntad. Pero sin embargo a Light Turner no le podían convertir en el villano de la historia. ¡No, qué va! Ni en eso puede ser bueno. El único momento en que se parece un poco al maquiavélico Light Yagami es al final, y todo porque el Death Note de la película es OP. No es un cuaderno de muerte, es el maldito cuaderno de destino. Ya no eliges cómo va a palmar una persona, sino que puedes controlar cada uno de sus actos durante 48 horas. ¡Es control mental! Si Light Yagami hubiera tenido esa posibilidad en la obra original, habría sido invencible. Ya hemos hablado largo y tendido de nuestro protagonista, así que es hora de meternos un poco con el elenco de secundarios. Como hemos comentado, Ryuk, el Shinigami propietario del Death Note, también hace acto de presencia en esta adaptación, pero le dan un giro bastante más siniestro. Por lo que recuerdo del anime japonés, actuaba casi de espectador neutral, se limitaba a ayudar un poco a Light de vez en cuando y a ser el alivio cómico. Era bastante curioso que casi todos los Shinigami que aparecían en el Death Note original pareciesen tener más humanidad que el propio Light Yagami. Sin embargo, el Ryuk de la versión de Netflix está constantemente empujando a Light a usar el cuaderno, a llenar más páginas con nombres. Parece más un demonio occidental que uno japonés, constantemente tentando y manipulando a Light Turner para que se pase al lado oscuro. Pero al señor Light Turner le manipulan hasta las ardillas, así que tampoco hay nada que se salga de lo común. Otro de los personajes que cambian es Misa Amane, la novia de Light Yagami. En el anime, Misa está totalmente colada por él y lo tiene en un pedestal. Es otra poseedora de un cuaderno de muerte y Light Yagami se aprovecha de eso a tope, la manipula y la usa como quiere para sus objetivos. A mí personalmente es un personaje que me inspiraba sentimientos encontrados. Por un lado es un personaje que me parecía un poco idiota y que pareciera que tuviera una nula personalidad, pero también me inspiraba cierta ternura porque parecía muy inocente y no se daba cuenta de lo monstruoso que realmente era Light. Sin embargo, en esta nueva versión se le da la vuelta a la tortilla.
Es Light Turner quien está enamorado de ella sin remedio y es ella quien le manipula a su antojo. Sin embargo, no hemos hablado del personaje más importante de Death Note. L, el rival de Light. ¿Cómo es la versión de Netflix del detective azucarero? Pues curiosamente es el personaje que es más fiel al original. El actor hace un buen trabajo recreando el carácter excéntrico del personaje, sus gestos y su forma de moverse un tanto extravagante. En lo poco que se ve en la película parece que también se respetan sus orígenes inusuales, lo que queda un poco fuera de lugar teniendo en cuenta que en esta versión han optado por un Light más realista. No es el único problema que le veo. L en esta versión no es tan cuidadoso como en el anime, que investigaba mediante teletrabajo. Aquí se presenta en comisaría y en los lugares del crimen, exponiéndose a que Light sepa quién es. Otro aspecto criticable es el hecho de que su evolución es un tanto brusca. Empieza siendo muy metódico y calmado, y al llegar al final de la historia pasa a ser extremadamente histérico. Mi conclusión es que sin ser realmente atroz, Death Note no es una película muy recomendable. Sin tener en cuenta el original, es una obra un tanto mediocre de la que solo destacan un par de actuaciones. El concepto del libro de muerte es lo único reseñable, pero aparte de eso, no hay nada que atraiga la atención. No es emocionante ni demasiado interesante. Si lo comparas con la obra original, directamente tienes que quemarlo. ¡Bro, se lo apagamos! ¡Apátate, vamos! Hay mejores cosas que ver. Como película solamente, mi valoración sería... ¡Suspenso! Pero como adaptación... solo puedo dictaminar este veredicto. ¡Corred, insensatos! There, it is dead.